Bienvenidos a una nueva edición de Música y Data. Hoy traemos un especial de Duki en 3 minutos o menos. O más, porque es el Duco. Siempre más, nunca hay más. Mauro Ezequiel Lombardo, cuyo nombre artístico es Duki o el Duco, nació el 24 de junio de 1996. Sí, tiene 23 años, ¿puedes creer? Millennials. Y actualmente es el exponente más referencial de la escena del trap argentino, un subgénero del hip hop. El estilo de Duki se aleja mucho del trap latino de artistas como Bad Bunny o Anuel AA. Sus influencias estadounidenses combinadas con su clásico freestyle le hacen tener un estilo propio muy interesante que combina el clásico hip hop de rimas rápidas con los tonos del trap. Modo diablo, en el 2015, su ingreso a competencias de freestyle como el Quinto Escalón le brindaron visibilidad y admiración por parte del público. Sus victorias no sorprendían, ya que su talento le garantizaba cada una de ellas. El freestyle fue su punto de partida y una vez que ya se había ganado una buena cantidad de seguidores, decidió emprender su propia carrera artística con su canción debut, No Vendo Trap. En 2017 comenzó a grabar sus primeros temas de manera más profesional al firmar un contrato con la discográfica Mueva Records, dirigida por el productor Omar Varela. En esta etapa destacan los temas She Don't Give a Fo o Loca por ser los primeros en superar los 100 millones de visitas. Y a pesar de que terminó todo mal con la productora Mueva Records, todavía tenemos esas joyitas para seguir disfrutándolas en todas las plataformas musicales. En febrero de 2008 decidió continuar su carrera musical de forma independiente. Ese mismo año realizó una gira por España, hizo un sold out en el Luna Park, fue jurado en la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos y también portada de la revista Rolling Stone. Participó en varias colaboraciones, destacando la canción Loca Remix con Bad Bunny y Sigo Fresh con Fuego. Nuestra recomendación es que no te pierdas Entre Cuatro Paredes, la canción que realizó en colaboración con el artista Vicentico para la serie El Marginal. Soy un marginal, no diferencia entre bien y mal. Tengo un problema con la autoridad, me llama la calle. Eso fue todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar pronto con mucha más música y mucha más data. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y bancar siempre el contenido local.